Orlando Valencia es un amoroso y ejemplar ciudadano cuyo caminado lo delata a su paso, una característica que lo distingue como nacido o hecho en Popayán. Muy pocos en la región como este comprometido gestor ambiental y cultural para referenciar con absoluta propiedad y autoridad lo que acontece o no en Popayán y el departamento del Cauca en materia de recursos naturales, ambientales, artísticos, patrimoniales y culturales. Iniciamos esta serie como un merecido homenaje y reconocimiento a un payanés que no ha hecho otra cosa que servir de manera desinteresada y consagrada durante toda su vida a sus cuatro amores secretos, los que lleva incrustados en su corazón e irrigan sus venas, y no podrían ser otros que sus amados Popayán, tierra adentro, el macizo colombiano y la costa pacífica. Así, capítulo tras capítulo, Orlando nos irá develando las realidades, defectos, virtudes o maravillas de sus amantes secretas. Para iniciar, nadie como él para hablar de arte, artistas, flautas y chancaca. Exprésanos qué significa y por qué se le colocó la flauta de chancaca. Bueno, el galardón flauta de chancaca tiene unas raíces y un mito y una leyenda. Primero, le queríamos hacer un homenaje al carrizo. El carrizo es una gramínea que nace en los páramos y en la cordillera central y occidental de nuestro departamento del Cauca. De ahí, los grandes artesanos cortan la mata, y la mata se llama la mata de chancaca. Hay tres tallos. Uno de esos tallos es el que está bien conformado, y de ahí sale tres o cuatro flautas que la elaboran los artesanos. Se corta en una luna llena, la cura, y el artesano trata de templar, como se dice musicalmente, ese instrumento. Es un homenaje más que todo al carrizo, que es donde nace relativamente la flauta traversa de carrizo, y que viene a ser un instrumento que ha sido pionero en el bambuco colombiano, en el bambuco viejo. Es decir, que el bambuco viejo, su instrumento fundamental no fueron las guitarras, sino que fueron la flauta. Entonces el bambuco viejo es el que corre por los ríos grandes de mi país, nace en el departamento del Cauca y le aporta al folclore colombiano ese bambuco. Bien, yo tenía la idea, Orlando, que era en homenaje a chancaca. ¿O qué relación hay entonces? Es la confusión. Mucha gente, aunque es muy lindo rendirle un homenaje a un personaje típico de una ciudad, a las personas que elaboran la flauta, la hacen sonar y la venden, o la elaboran y la comercializan, se les decía anteriormente chancaca. El verdadero chancaca fue Agustín Vidal, tío de Olmedo. Ese fue un gran pionero constructor de la flauta de carrizo y gran intérprete de la flauta, y miembro de un grupo demasiado reconocido en el departamento del Cauca, el grupo Los Gavilanes. A partir de por qué la flauta de chancaca, pues le hacemos el homenaje primero a la mata del carrizo, a la mata de chancaca. Segundo, también al personaje y a los personajes que han elaborado y han instrumentado la flauta. Y tercero, le hacemos para que esa flauta regrese a la academia, porque lastimosamente desde los tiempos remotos ese carrizo sirvió para los instrumentos de viento, para los grandes maestros de la música clásica en los instrumentos de viento. Entonces el carrizo viene a ser un elemento vital en la música universal. Se ha encontrado en los himnos y en los símbolos de tumbas, que la flauta desde muchos siglos atrás, es decir, tiene eras.